Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, saludamos aquí con gusto al presidente de Test Beach, el licenciado Eduardo Orihuela. Bienvenido. También a la doctora Natalia Alejandra Salinas, bienvenida a Patrigana, al licenciado Bernardo, y bueno, a todos los aquí presentes, estudiantes de los sectores, bienvenidos al Tecnológico Nacional de México Campus Apatzingán. Somos una institución a nivel tecnológico nacional de México con 300.000 alumnos en los 250.000 que tiene a lo largo y ancho del país. Abordamos arriba del 41% de los ingenieros en México y es una de las instituciones, o más bien es la institución, el Tecnológico Nacional de México, es la más grande de toda Latinoamérica, solo que no es tan conocida como la UNAM o el Politécnico. Y el Tecnológico de México de cuatro campos, con 1.411 alumnos y con 8 carreras, solamente contador público, y las demás son ingenierías, civil, agrícola, informática, bioquímica. Pues sean bienvenidos todos y nada más rápidamente agradecer al Consejo Estatal por habernos elegido para este segundo foro de participación ciudadana. Ojalá y todo resulte un éxito tal como se espera y haya muchas aportaciones. Entiendo que dichas propuestas sean entregadas futuros actores de los representantes políticos o autoridades de Michoacán. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Escuchamos el mensaje de la consejera doctora Natalia Alejandra Salinas Bravo, presidenta de la Comisión de Educación del CESMICH. Organizados por el Instituto Electoral de Michoacán y por el Consejo Económico y Social de Michoacán. Agradezco la presencia de ambas instituciones de nuestro presidente del CESMICH y quiero centrar mi mensaje brevemente en la importancia de la participación ciudadana. Esa participación que está haciendo que América Latina y el Caribe sea una de las regiones del mundo con mayor desarrollo. Es por dos cuestiones. La primera, por la inclusión de la mujer, porque la mujer ya está en el sector empresarial, académico, en el gobierno, desde la familia, los emprendimientos. Y la segunda causa es por la participación de los ciudadanos. Los países líderes en América Latina en participación ciudadana son Chile, y veníamos en el camino platicando de Brasil. ¿Cómo, después de ser hace 15 años el país más corrupto de América, ahora está posicionada entre las 10 primeras economías del mundo? ¿Por qué se debe eso? Por la participación de los ciudadanos. Recordemos que cuando tenemos elecciones, nuestros representantes, las personas que están ahí, son
ciudadanos igual que nosotros que representan a todos los demás. De hecho, ustedes saben, la fuente de los recursos de los gobiernos son los impuestos de los ciudadanos. Entonces, lo legítimo, lo ético y lo correcto es que esos impuestos se utilizan en lo que necesitamos como ciudadanos. Por eso es la importancia de estos foros. ¿Quiénes son las personas indicadas para darle información a nuestros representantes sobre lo que necesitamos? Nosotros mismos. El desarrollo surge desde la región. Es por eso que los países que nos llevan ventaja saben que los planes de gobierno no se pueden construir desde un escritorio, imaginando proyectos que no son pertinentes con lo que necesitamos. Entonces, hoy por hoy, celebramos el tener este grandioso equipo de estudiantes, de jóvenes, que no son el futuro del Estado ni de nuestro país, que son el presente, porque muy pronto van a egresar y van a tomar en sus manos las riendas del desarrollo de nuestra región. Entonces, qué mejor que podamos participar con el IEM y con el CESMICH, en poder, a través de estas 6 mesas, en proporcionar nuestras ideas y nuestras propuestas de solución. Comenté en el primer foro, el CESMICH está innovando de manera muy, muy creativa en una plataforma digital donde se van a subir todas sus propuestas, para que entonces nuestros representantes tengan un mapa de las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Esa es la participación. Hay 2 formas de participar. Una es levantar la mano para aventar una piedra y golpear y criticar y destruir lo poco o mucho que se esté haciendo. Y la otra forma de participar, que es la que se necesita en nuestro país, es levantar la mano y decir, sí, las cosas puede ser que no estén funcionando, pero aquí yo tengo una propuesta. Y aquí estoy dispuesto a sumar y estoy dispuesto a aportar. Así podremos ir avanzando hacia países como Finlandia, Noruega, Corea, que son líderes en participación ciudadana a través de medios digitales. Y no nos vayamos tan lejos. Brasil es líder, ya lo comenté, en participación ciudadana, igual que Chile en América. Entonces, trabajemos por esa participación en la que podamos buscar un desarrollo sostenible, genuino. Que acuérdense, un desarrollo sostenible, genuino, debe ver primero la parte social, la justicia social para todos los ciudadanos, que todos tengamos oportunidades. No estamos pidiendo que nos regalen todo, solo queremos oportunidades para jugar en la cancha de la economía, para poder generar nuestros propios ingresos. Y que esos 2 elementos, social y económico, sean compatibles con el ambiente. Es que todo nuestro actuar no dañe nuestros recursos naturales que nos pertenecen, pero que también pertenecen a las futuras generaciones y que tenemos que ayudar a preservarlos. Pues finalmente felicitarlos, esperamos con mucho entusiasmo sus propuestas y decirles que la votación, el trabajo del IEM y la participación ciudadana no es solamente elegir a nuestros representantes, es también evaluar su seguimiento, porque operan con nuestros recursos. Entonces, qué triste saber que en el pasado periodo electoral la participación de los ciudadanos en Michoacán llegó al 56%. Entonces, la mitad del electorado votó, pero sí nos quejamos de, ay, qué mal lo hace. Nosotros los seleccionamos. Quiero decirles que en California hace un mes nos decían nuestros migrantes, estamos muy preocupados porque en la elección pasada tuvimos una participación del 85%. Entonces nosotros decíamos, en Michoacán tenemos el 56%. Sí podemos. Es un ejercicio de democracia participativa, no solamente el seleccionar a nuestros representantes, sino construir juntos un plan para de trabajo para juntos también construir las comunidades que queremos y que merecemos. Así que les agradecemos todas esas propuestas que serán bienvenidas para construir un gran plan que permita avanzar como michoacanos. Muchas gracias por la oportunidad de regresar a esta universidad y a esta ciudad tan hermosa. Gracias.
Cedo el uso de la voz para recibir el mensaje del consejero, licenciado Bernardo Bravo Manríquez, integrante de la Comisión del Sector Agroalimentario, Agropecuario, Forestal y Pesquero de CESMICH. Gracias, Lick. Sí se escucha bien ahí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, consejera Natalia, por estar aquí en Apatzingán. Es tu casa. De verdad que es para nosotros un gusto. Al presidente Eduardo también, muchas gracias por vaya el éxito que se ha logrado con la construcción de estos foros ciudadanos en colaboración con el Instituto Electoral de Michoacán. Yo es algo que digo, para no sonar tan repetitivo el mensaje de la doctora Natalia, que fue excelente y que de verdad es una necesidad que tenemos todas las sociedades en México y sobre todo en Michoacán y por qué no decirlo aquí en Apatzingán. Siempre estamos luchando en contra de una apatía, en contra de el no querer hacer las cosas, el que realmente es algo que pueda trascender aquí en la región. Y sin duda alguna, mesas de estas características, donde se tenga registro, se tenga seguimiento y se tenga un acompañamiento por los organismos que están aquí acompañándonos, pues algo, es algo de mucha trascendencia. Definitivamente no hay de otra más que hacer algo. No podemos quedarnos la ciudadanía ni la sociedad de Apatzingán de brazos cruzados, sentados, de rodillas, ante ninguna de las situaciones de las cuales nos enfrentemos. La sociedad civil, el sector productivo, pues no nos queda de otra. Necesitamos trabajar, necesitamos transitar sobre todo un gran proceso, pero con objetivos claros, con objetivos precisos de hacia dónde es, hacia dónde queremos tener nuestra... Digo, ¿hacia dónde queremos transformar o a qué es lo que vamos a abonar para poder construir una mejor calidad de vida en la región, ¿no? Lo decíamos en una reunión la semana pasada con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial aquí de Apatzingán y les dije a la iniciativa privada, es que necesitamos fortalecer qué es lo que ofrecemos, porque no podemos nada más con quedarnos en... Sí, te voy a dar estas prestaciones o este salario o este sueldo. Necesitamos ver de qué manera integrada tanto la iniciativa privada, el sector productivo, las áreas institucionales, poder generar una mejor oferta aquí en la región y que haga sentido poder tener una mayor oferta también laboral. Porque no puede ser posible que nada más sea, y digo, y es válido y es muy bueno, hay grandes talentos y que migran y que buscan también fortalecer empresas transnacionales. Pero yo sí veo aquí que tenemos necesitamos ir transitando a cambiar nuestra mentalidad también a que aquí tenemos un gran potencial y que tenemos que desarrollarlo entre todos. Y de eso, de una manera evolutiva, poder generando también mejores condiciones para nuestros colaboradores, ¿no? Yo, por mi parte, es el mensaje que quería transmitirles a todos ustedes y que el mensaje que tanto la doctora como su servidor o el presidente digan en estas mesas, pues sea para trascendencia y sea para que se comparta a los demás compañeros, a los demás miembros de las cámaras que están aquí representando. Entre el sector estudiantil, que es algo que a nosotros nos preocupa y que queremos también buscar todos los medios y las alternativas para que ustedes, los jóvenes que son el presente de aquí de la región, pues cuenten con todas las herramientas necesarias para que puedan lograr lo que ustedes... ¿Verdad? Muchas gracias al Consejo Coordinador, Presidente, muchas gracias a los integrantes del IEM que se encuentran por aquí y sobre todo a nuestros anfitriones, al ingeniero Fidel, confundí la cara, por tu anfitrionía siempre, ya
Como te lo dije la vez pasada, ya me voy a meter a estudiar aquí de ingeniero, porque ya me dicen siempre ingeniero y soy licenciado, pero dicen ingeniero, pues me voy a meter aquí de que venimos muy seguido, y eso es parte del compromiso que tenemos como sociedad civil para ver qué podemos hacer. Hay que elaborar propuestas y hay que ver qué es lo que se puede lograr, qué se puede aterrizar y dar seguimiento, ¿no? Por nuestra parte, seguimos en ese compromiso. Muchas gracias. Tenemos ahora la presentación del video de implementación de la plataforma y foros de consulta ciudadana IEM-CESMICH. Cesichka Chamashakaya Yameduche, invitar Inshun para Kachinjamukwa Kishu Instituto Electoral de Michoacán y el Consejo Económico Social de Michoacán. Para invitar Inshun para Kachinjamukwa Kim plataforma para Kachurachango Yamed Ishu Huchar Iretech. Huchar Iretarka, Huchar Iretech, Imbo. Esta iniciativa surge de la necesidad de que la ciudadanía participe en las decisiones y su voz tenga eco en la construcción de políticas públicas. Se trata de un espacio de participación ciudadana inédito en el país, en el que a través de tus propuestas diferentes candidatos que contenderán en el proceso electoral tengan conocimiento de las problemáticas reales que aquejan a la ciudadanía en temas como desarrollo económico, gobierno sostenible, paz y seguridad, derechos sociales, gobierno abierto y democracia participativa. Por eso, a través de la plataforma www.propuestasmichoacan.com, te invitamos a que te sumes y participes vía electrónica con tus propuestas y planteamientos a las candidaturas para que conozcan las problemáticas de la ciudadanía michoacana. Asimismo, a través de 8 foros regionales, híbridos en 8 regiones del estado, así como 2 foros específicos, uno para personas de las comunidades originarias y otro para personas migrantes. Lograremos compilar las propuestas y contrastarlas con las acciones de las candidaturas que contemplan para resolver las problemáticas en el estado. El resultado final será un documento público que integrará las propuestas planteadas a las candidaturas. De esta manera, desde nuestras instituciones confirmamos el compromiso contigo, michoacana y michoacano, para que ejerzas una democracia participativa y efectiva. Por eso y por Michoacán, que tus propuestas se escuchen. Recibimos ahora mensaje del Coordinador de Mecanismos de Participación Ciudadana del IEM, el maestro José María Estrada. Gracias, muy amable. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues primeramente agradecerles de estar el día de hoy aquí a nombre del consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, maestro Ignacio Gómez Hurtado, pues les queremos dar la bienvenida. Y pues sin duda también agradecer este trabajo conjunto que se ha hecho iniciativa del CESMICH, particularmente impulsado por el señor consejero presidente Eduardo Orihuela Estefan. Y pues bueno, precisamente para nosotros es muy importante la realización de estos eventos, porque es la manera en donde a través de las juventudes, a través de estos espacios en el tecnológico, pues podemos impulsar la participación ciudadana de los jóvenes y la sociedad en general. Yo lo veo como un tema de una incubadora de ideas, que en algún momento pueden transformarse en temas de política pública y, ¿por qué no?, que sean retomadas como posibles propuestas para quienes sean nuestros representantes populares. Realmente no tenía preparada
palabras, simplemente quiero agradecerles, agradecer siendo al licenciado Orihuela, que nos acompaña el día de hoy, de este trabajo importante que ha venido impulsando con su equipo de trabajo, agradecer al señor director de este instituto, al ingeniero Fidel, igualmente a los consejeros que aquí nos acompañan, y pues enhorabuena y bienvenidos. Muchísimas gracias. Escuchamos enseguida el mensaje del presidente del Consejo Económico y Social de Michoacán, licenciado Eduardo Orihuela Estefan. Hola, muy buenos días, bueno, ya tardes. Qué gusto estar aquí en Apatzingán con ustedes. Les voy a hacer una reflexión de lo que sucedió en el foro de Morelia hace unos días y les voy a platicar qué hicimos, porque antes de que entre a dar los reconocimientos y los agradecimientos, creo que esto es relevante. La gran mayoría de los ciudadanos que participaron se sintieron muy cómodos en las mesas y estaban encantados. Pero nos dijeron, el protocolo del evento es muy rígido, hay que cambiarlo. Y entonces, si se dan cuenta, hoy no hay presidium. Hoy es un evento donde todos somos horizontales, donde todos estamos en las mesas y donde que lo importante que se está dando hoy es su voz, es escucharlos. Por eso cambiamos el protocolo, por eso estamos en un modelo pues que lo que hace es transversalizar el tema de la participación ciudadana y hacerla pues realmente equitativa. Ese fue el primero. Entonces, el segundo fue, el protocolo fue larguísimo. Entonces, en honor a eso voy a ser muy breve en mis palabras. Solo agradecer a Fidel, mil gracias. Estar aquí en el TEC de Apatzingán es un honor. Hace 7 años yo tuve la oportunidad de estar en este mismo salón. Hicimos una iniciativa con Bernardo. Pues ya no estamos tan chavos como ustedes, pero creemos en las tecnologías de la información. Y creíamos que a los productores de limón les podíamos hacer llegar conocimiento a través de Facebook en videos muy claros, precisos, puntuales, de temas específicos que los ayudaran a mejorar la producción. Y entonces elaboramos videos y fue un exitazo impactante, impactante, a grado tal que la Secretaría de Agricultura a nivel nacional decidió que hiciéramos este programa para 10 cultivos. Y entonces, de lo que estamos hoy absolutamente convencidos es que el avance tecnológico tiene también que ayudar a desarrollar a la sociedad. Tiene que ser un elemento fundamental de cómo participamos, pero de cómo mejoramos. Las redes sociales, claro que son un espacio de diversión, de comunicación, pero tiene que ser un espacio también de desarrollo. Y déjenme decirles muy rápido qué es el CESMICH. El CESMICH es un órgano que componemos 100 ciudadanos sin participación política, que venimos de distintos sectores. Natalia es rectora de una universidad en La Piedad, Bernardo es el presidente de los limoneros en el país, yo soy productor del campo, hay líderes religiosos, líderes sociales, feministas de la comunidad LGBT, tenemos migrantes, bueno, es realmente un órgano muy plural. Y en esa idea, hace algunos meses, pues concebimos que venía el proceso electoral y que la ciudadanía tenía que ser escuchada. Ya les platicaron de qué se trata esto, ya vieron el video, no voy a profundizar en eso, solo les quiero decir que este es un llamado a la acción. Este es un llamado a que los ciudadanos asuman también la responsabilidad que tenemos. Y esa responsabilidad es plantearles a quienes van a participar ideas, propuestas o interrogantes. También se vale en estas mesas decir, a mí me gustaría saber qué van a hacer con respecto a tal cosa. Porque lo que acordamos con el IEM es que una vez que surjan todas estas propuestas, todas estas ideas, se las lleven a quienes participarán y eventualmente a quienes ganarán y se genere un modelo de democracia bidireccional. El modelo, y esto por eso es un hecho inédito, esto nunca ha sucedido en México, en ningún estado. Esto que hoy está pasando es absolutamente disruptivo del modelo democrático. En México el modelo democrático es que los candidatos vienen y dicen, yo traigo esta idea, yo traigo esta propuesta, y los ciudadanos estamos al margen. Hoy el IEM y el CESMICH
nos invitamos, y digo nos invitamos porque yo soy parte, yo voy a estar en esta mesa y yo traigo una idea que, además les quiero decir, no hay que ser el profesional ni doctor en ciencias para participar, hay que romper esos mitos y la participación la puede ejecutar cualquier persona. Y a mí me surgió una idea increíble ahorita, se las voy a compartir, después de estar en el Museo de la Constitución, yo creo que Apatzingán merece un museo nacional que hable de lo que aquí sucedió y que provoque desarrollo turístico trayendo chavos de distintos municipios de Michoacán o de otros estados, que provoque que haya un centro de investigación de los temas legislativos o de la Constitución y sobre todo que ponga un elemento que es constitutivo de este país en un ámbito positivo de lo que aquí ha sucedido. Creo que eso todos lo anhelamos, todos lo queremos, y yo creo que es algo que deberíamos de promover, que esos hechos históricos que sucedieron en Michoacán sean los elementos que nos distingan y no los que a veces, lamentablemente, a través de la violencia parece que son los que dominan el imaginario público. Pues solo les voy a dar unos datos de lo que pasó en Morelia para finalizar. Está increíble. Tuvimos 220 propuestas en Morelia. Hubo alrededor de unas 350 personas. Se hizo un proceso de síntesis después de lo que va a suceder en las mesas y llegamos a 220 propuestas que ya hoy tenemos en proceso de subir a la plataforma. La plataforma, a su vez, ya tiene 46 ciudadanos que llegaron y dijeron, a mí me interesa esto. Tenemos desde propuestas que van al ámbito legislativo, las que hablan de políticas públicas o las que dicen, oye, a mí me sucedió esto y yo creo que los servicios de salud en tal nivel no tienen estas características y sugiero este tema. La verdad es que al final lo que creemos, en la medida que todos nos involucremos, la información que exista para la toma de decisiones es mejor. Y pues yo a todos ustedes les agradezco su participación, porque como michoacano estoy seguro que en la medida que todos participemos estaremos mejor. Entonces, gracias al TEC de Apatzingán de nuevo, gracias a Bernardo, gracias a Natalia, quienes han acompañado esta estrategia, sobre todo gracias al IEM. Por favor, denle a Nacho Hurtado, presidente del IEM, un abrazo y sobre todo un reconocimiento. Cuando fuimos al IEM, nos dijeron, esto nunca ha sucedido en ningún lugar, pero vamos a hacerlo. Y esa apertura es algo que hoy hay que celebrar. Que en Michoacán otra vez se vuelva a hacer historia, que en Michoacán se construyan cosas distintas, que en Michoacán la ciudadanía pueda participar, yo creo que eso es algo que tenemos que celebrar. Pues muchas felicidades, enhorabuena y espero que las mesas pues sigan nutriendo de ideas, de propuestas, de alternativas a este Michoacán que tanto las necesita y los necesita a todos ustedes. Muchas gracias. Bien, proseguimos ahora con el arranque de las mesas de trabajo. En ellas, los moderadores explicarán la mecánica de participación. Al finalizar cada mesa, regresaremos a esta sala para el cierre un poco antes de las 14 horas o 2 de la tarde. Y pues bueno, esperemos resulten productivos estos trabajos en bien de generar propuestas. Enhorabuena.